ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despierta los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Buenos días, Honduras. Siempre es un gusto y un placer enorme saludarles una nueva jornada informativa ahí donde usted se encuentra, en la comunidad de su hogar o si va saliendo de su casa a un destino de trabajo o a distintos sectores del país. Le pido que incline su rostro y que cierre sus ojos esta mañana. Espíritu Santo, aquí estamos nuevamente tus hijos, ante tu presencia agradeciéndote por este nuevo despertar. Tus misericordias cada mañana son nuevas y hoy queremos venir ante ti, Señor, agradeciéndote por cada una de las cosas que tú haces. Inclusive, Señor, aquellos escenarios difíciles y complejos que pasan en nuestra vida. Para ver la gloria tenemos que pasar una historia. Y nadie dijo que esa historia iba a ser fácil. Espíritu Santo, bendice a cada niño, a cada anciano, a cada joven esta mañana. Declaramos una palabra de bendición. Declaramos una palabra de cobertura para sus vidas. Establecemos, Padre, que tu manto de sanidad y de protección se levanta, Señor, a favor de esta nación. Padre, ya no queremos ver más muertos. Tú tienes el control de todo lo que pasa en Honduras y en el resto del mundo. Bendice esta nación de los cuatro puntos cardinales. Hoy queremos adorarte y hoy queremos entregarnos a ti, porque reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar y bienvenido a nuestras vidas. Bendice a cada compatriota que nos está viendo y escuchando a esta hora de la mañana. Bendice a mis compañeros que se encuentran en el estudio, desde camarógrafos, presentadores e incluso, Señor, aquellos que se encuentran también en dirección de cámaras, a los periodistas que están en las calles. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus finanzas. Esta mañana declaramos una semana especial para cada uno de nosotros. Miraremos tu gloria manifiesta en cada latir y en cada amanecer. Gracias por permitirnos esta mañana iniciar adorándote a ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto que nos encontremos de nuevo. Finalmente aquí. Todo como debe ser. Ahora es normal. O escuchó a la Italiva, que dijo que le dijo a la mujer a la 1 de la mañana, me dormí, amor, me dormí. Pero es por la costumbre de los Juegos Olímpicos. Venir temprano a los Juegos Olímpicos. No, hay que felicitarlos. Un gran equipo de trabajo. Sí. Esas madrugadas yo sé que no son fácil y no fueron fácil. Pero sin duda alguna el resultado se vio reflejado en pantalla. Ethel, que estuvo también desde tempranito acá. Sí. Esa muchacha tiene ahora las pilas puestas. Ahora experta, así como en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, en la deportivo. En más de 300 disciplinas. No, fue una transmisión formidable. Sin duda el mayor trabajo se lo llevan los compañeros que estuvieron en cámara, que estuvieron narrando, comentando. Los chicos en controles, fueron momentos muy lindos, muchas aventuras. Ayer pues ya se cerró y se apagó la llama olímpica en Tokio. Se apagó en Tokio, pero pues recibió oficialmente Emmanuel Macron en París y toda la comitiva para prepararse para París 2024. Así que enhorabuena. Sí. Allá va a estar Messi. París, sí. París es lo que está de tendencia. París está de moda. Pero un descanso. Nosotros no, sí. No merecíamos. Yo me le voy a desaparecer, claro, esta semana, ya lo aviso públicamente. Así que, sí, desde ayer ya me, y me voy a retirar una temporada. Sí. Es lo mejor que puedo. Fue bien divertido porque en Hola no sabíamos si íbamos a tener programa. Nos veníamos preparados y estando aquí nos decían, no va a haber porque se extendió tal partido. Entonces, es que bien incierto. Alargó el tiempo. Los partidos siempre traen penales, tiempos extra. Bueno, el oro de Brasil empató y ya después al tiempo regular y pues, ¿qué les digo? Canadá, las canadienses que se llevaron por primera vez el oro en la Liga de Fútbol Femenina, ese partidazo estuvo increíble y se alargaba y era como Alejandro, ¿no? Se alargó. Sí, esperando todo. Bueno, hoy vamos a anunciar también que continúa la sexta jornada de vacunación que ha sido todo un éxito en distintos sectores del país y hoy corresponde a las mujeres en estado de gestación, ¿verdad? Para que puedan acudir o abocarse a los centros de vacunación y puedan vacunarse. Entre más nos inmunicemos, más rápido vamos a contrarrestar el coronavirus. Y en el
polideportivo, Ale, compañeros, Etel y Efer. Sí, segunda dosis de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca. Y hablando precisamente del tema de la vacuna, vamos a presentar una tabla que precisamente este fin de semana lo dio a conocer una revista de británica, científica. Efer da a conocer precisamente la efectividad de cada vacuna y cuánto es la hospitalización por cada una de ellas. Esto es importante porque hemos estado viendo consecutivamente, no solo en el país, sino que a nivel internacional, que muchas personas ya vacunadas con la primera y segunda dosis siempre van a hospitalización. Sí, sí. Bueno, y precisamente la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 96%, lo que previene pues un 4% de que usted esté hospitalizado, es decir, de que es muy poco probable o en un porcentaje muy mínimo de que usted llegue al hospital en condiciones graves. Sin embargo, Moderna tiene unos 2 puntos menos que la de Pfizer, hablamos de un 94% de efectividad y un 4% de hospitalización. AstraZeneca tiene un 93% de efectividad y un 7% de rango de que usted pueda llegar al hospital. Son cifras muy bajas, definitivamente. Pero esta Janssen, así se pronuncia, ¿verdad? Janssen, sí. Tiene una efectividad del 80% y un 20% de probabilidad de que una persona vacunada con este fármaco pueda llegar al hospital. Conste que esta última solo es de aplicación de una sola dosis. Correcto. Y eso es lo que quiere, bueno, eso es lo que llama precisamente la atención, porque muchas personas decidieron viajar al extranjero, uh-huh, precisamente a Estados Unidos, vacunas, para poderse colocar la Johnson o la Janssen, y tiene un 20% de hospitalización, así que creo que también hay que tomar en cuenta, e inclusive se habla de que Pfizer o Moderna van a necesitar una tercera dosis, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a mantenernos. Bueno, sí, la gente que se aplicó la Pfizer, pendientes al momento de hacerse el anuncio. Por proceso tiene que ser anual, ¿verdad? Ya las autoridades pues van a tomar conciencia de que esta jornada de vacunación tiene que hacerse una vez al año, todos los años. Porque esto dura 365 días. Es correcto. Ajá. Bueno, y precisamente el fin de semana se llevó a cabo el segundo vacunatón a nivel nacional en al menos unos 10 departamentos del país. Se tenía previsto que solo fuera en 7, pero posteriormente se fue agregando, gracias a Dios, Lloro, Santa Bárbara, y obviamente pues los resultados fueron muy positivos, y tendremos en el diálogo con el licenciado Jorge la participación de varios jefes regionales de estos departamentos que participaron para conocer cómo estuvo también precisamente este vacunatón en sus regiones y conocer a cuántas personas fueron inmunizadas contra este virus. Aquí llama la atención, sí, pero aquí llama la atención algo. ¿Qué vamos a hacer con las personas escépticas? Las personas que no creen en la vacuna, que no quieren vacunarse y que también levantan campañas en contra de la vacunación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Creo que es seguir haciéndole el llamado de conciencia, y más que nosotros, honestamente, los especialistas. Claro. Por ejemplo, escuchar al doctor Umaña, doctor Salvador y Medina. Y Marco Antonio. Miren, uh-huh, yo creo que escucharlo él y decir, miren, hay que ponernos las vacunas. Incluso él hablaba de la combinación de esta segunda dosis, que a veces también, lo que apuntaba Ale, si la gente tiene la resistencia a hacerlo, uh-huh, ya con la Sputnik ve qué pasó y van a experimentar conmigo. Uh-huh. O sea, uh-huh, cuando digo conmigo es en general lo que la gente puede pensar. Sí. Entonces, pero sí es importante y oportuno decirles que tienen que vacunarse, porque las posibilidades. Bueno, hoy usted me enseñaba. Sí, la doctora Suyapa compartió en su cuenta de Twitter cómo luce un pulmón con vacuna cuando le da COVID Una diferencia, pero salvado por la vacuna, literal, porque el pulmón con una neumonía, imagínese lleno de líquido los pulmones. Sí, no, eso es impresionante. No, bueno, sí, aquí lo que queda es vacunarse. Vamos a iniciar esta mañana con los contactos en vivo. Le invitamos que se quede con nosotros a través de las plataformas digitales. En BTV somos todos Honduras y a través de la frecuencia radial. Si usted va saliendo de su hogar, nos puede sintonizar a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. No hay excusa. No hay excusa. Vamos a comenzar con San Pedro. Vamos a comenzar con los contactos. Casi estoy seguro que está Samuelito ya, ¿verdad? ¿Está Samuel? Sí. Ahora Walter, vamos con Walter, primero aquí en la capital de la República y luego tendremos San Pedro Sula, así que aquí, ¿verdad? Es que tenemos 5 o 6 cámaras y realmente todos nos movimos, pero les agradecemos aquí a los compañeros. Vamos con Walter, muy buenos días, adelante. Buenos días, licenciado, buenos días televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. En efecto, me acompaña Onan Calix del PRICMA. Para este día se retorna a clases, tal como lo ha puntualizado el sector educativo, educación bilingüe. También para el 16 de agosto, el sector educativo público. ¿Cómo analizar este escenario en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Onan? Buenos días.
Muy buenos días, licenciado. Gracias a BTV por el espacio que nos brinda. En efecto, se ha anunciado por parte de la Secretaría de Educación que y de la FENIEP que muchos centros educativos bilingües con el sistema anglosajón el día de hoy comenzarán a hacer pilotajes o comenzarán de manera semipresencial asistiendo a los centros educativos. Ellos tienen sus razones, el por qué retornan, y además de eso tienen para brindar las medidas de bioseguridad, ya que son instituciones privadas, y de darse algún caso de contagio, pues los padres de familia de estas instituciones tienen la capacidad y solvencia económica para llevarlos a instituciones privadas de salud. En el caso del sistema público, licenciado, sabemos que se ha anunciado por parte de la Secretaría de Educación que el día 16 de agosto se estaría comenzando un pilotaje. Nosotros le hemos dicho a la Secretaría de Educación, y hoy le pedimos nuevamente, respetuosamente al señor ministro, que no nos dé nombres de municipios, que nos dé nombres de las escuelas, de nombres específicos donde se van a hacer estos pilotajes, para formar una comisión de verificación in situ, licenciado. ¿Qué vamos a ir a verificar? Primero, que los docentes tengan las dos dosis. Segundo, que el centro educativo tenga agua potable, servicios sanitarios, y no solo eso, que también se le den las mascarillas necesarias para que los niños puedan estarse cubriendo. No una mascarilla por semana, sino una mascarilla diaria, porque estas son quirúrgicas, son mascarillas que no son reutilizables. La otra situación que nosotros hemos pedido es que se nos lleven los tambos, no los botecitos de gel, sino los tambos de gel con los tambos de jabón líquido, para que los niños puedan estarse lavando continuamente las manos. De lo contrario, licenciado, es difícil que vamos a retornar ni vamos a ir a hacer estos pilotajes si no se nos garantiza lo que anteriormente le he dicho. Bueno, muchas gracias. Onan Calix, del PRICMA, ya está su punto de vista en torno a este escenario, licenciado Jorge Zelaya, y televidentes, sobre este retorno a clases que ha planteado ya la Secretaría de Educación. Si no hay consultas en estudio, retornamos con ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias Walter Pérez y también al reconocido joven dirigente magisterial del país. Vamos ahora a San Pedro Sula, reincorporado a sus actividades noticiosas, nuestro compañero Samuelito Cuello, que estuvo acá en la capital de la República en la cobertura de los Juegos Olímpicos, gran relator, no solo de fútbol, sino que de otras disciplinas deportivas, y nos sentimos muy honrados. Y a propósito, Samuelito, felicitar y agradecer también a Kenia Chinchilla, que estuvo recientemente de cumpleaños y que le dio una cobertura también espectacular a las noticias por la mañana ahí desde San Pedro Sula. De verdad, si lo digo con absoluta seguridad y con mucha emoción, nos sentimos muy contentos de tener a estos dos compañeros jóvenes en San Pedro Sula. Y esa es la gente que uno de veras quisiera, uno que ya está en el albor de la despedida prácticamente de sus actividades por cuestiones de edad, pero cuando llegan jóvenes como Samuelito y como Kenia, que tienen ese entusiasmo, aparte de su capacidad, por supuesto, pero ese deseo siempre, y que nunca dicen no, que siempre están trabajando y trabajando, esa es la gente que uno con toda sinceridad prefiere y quisiera ver siempre. Samuelito Cuello, bienvenido, un abrazo a la distancia, felicitaciones a todo ese equipo, como hemos dicho, encabezados por el licenciado Oscar Jananía. Muy buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días a los compañeros y compañeras en el estudio, en la capital de la República. Gracias por su palabra, licenciado, así es, estamos ya reincorporados en nuestras labores periodísticas aquí desde la zona norte del país. Estamos muy honrados también de haber dado cobertura a los Juegos Olímpicos, ya que fueron un evento magno, un evento muy importante también que se dio a nivel mundial. Pero ve usted, ya estamos en las situaciones noticiosas, nos encontramos con don Jorge Cervantes, él es el presidente de la Asociación de Pacientes Renales de San Pedro Sula. Bueno, Jorge, una denuncia que ustedes tienen esta mañana, ya que lamentablemente se está jugando con la vida de los pacientes renales. Usted nos explica el porqué de las razones y cuál es la denuncia que este día nos quiere presentar a las pantallas de BTV. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, sí. El asunto es que el problema que estamos teniendo ahorita es que no hay medicamentos en el hospital Mario Catarino Rivas y estamos teniendo una situación muy difícil con los pacientes renales. Usted sabe que nosotros somos pacientes con esta enfermedad crónica, que tenemos que tener todos los medicamentos necesarios para poder vivir. De lo contrario, nosotros, si no los ponemos, nosotros lo que nos está haciendo falta ahorita en el Catarino es la eritropoyetina, que es la que sube la hemoglobina.
Entonces estamos en una situación muy difícil, hacemos un llamado a las autoridades para que no nos dejen sin medicamentos en el Hospital Catarino Rivas. Don Jorge, esta es una situación que se ha dado a lo largo del año. Ustedes están teniendo problemas con los medicamentos. ¿Cuáles son algunas de las razones que les han dado del por qué está faltando todas estas medicamentos que se necesitan ustedes para sobrevivir? Bueno, según yo, lo que me han dicho es que no tienen presupuesto para comprarlo y que tiene que pasar por una junta, y que la junta tiene que tomar decisiones. Y ahorita lo que están haciendo el Catarino es que con el presupuesto de ellos han estado comprando un poco de eritropoyectina para nosotros. Don Jorge, también hay otra situación lamentable que se está dando. Cada día se están diagnosticando 10 pacientes, por lo menos, con insuficiencia renal. Es correcto, sí, cada día están saliendo 10 pacientes con deficiencia renal. ¿Usted sabe por qué están saliendo? Porque el asunto de que la alimentación, y son los jóvenes, están cayendo lastimosamente. Esto es bien caótico. Imagínese usted, están cayendo 10. ¿Cómo vamos a estar para el fin de año nosotros con tantos pacientes, tantos compañeros renal, verdad? Hago un llamado a la población que se cuiden con sus alimentaciones, porque esto es lo que está afectando mucho a los compañeros. En un país donde los pacientes renales prácticamente han tenido muchos problemas para sobrevivir. Es correcto, si nosotros aquí no tenemos ni un trasplante de riñón, no tenemos nada, aquí no tenemos nosotros, no contamos con nada. El que entra a una deficiencia renal, lo que tiene que hacer es morirse porque no tiene ninguna oportunidad de poder vivir. Muchas gracias, don Jorge Cervantes, esta mañana, licenciado Jorge Zelaya, compañeros en el estudio, toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV con esta importante denuncia, y también lo último, que ha sido un dato bastante escalofriante, 10 pacientes son diagnosticados con insuficiencia renal a diario en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, y pues el llamado para que toda la gente cambie su estilo de vida, ya que sabemos que eso es lo importante en esta temporada, que es sumamente difícil de enfermarse, y hay que mejor hacerlo. Llevar una vida mejor. Licenciado Jorge Zelaya, si no hay consultas, si no hay dudas, con las imágenes de mi compañero Darwin González, a esta hora de la mañana yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, gracias Darwin. Samuelito también desde San Pedro Sula. Y así rápidamente hay gente que dice, no, es que como somos pobres, miren, las verduras, las frutas y todo, es más barato más bien comprar eso que la comida chatarra. Y otro detalle, comida saludable, haga ejercicio, brother. Usted que nos está viendo, deje de estar todavía ahí acostada o acostado. Levántese y haga un poquito de ejercicio. Si entra a las 9 a trabajar, con muchísima más razón. Si usted hace un poquito de ejercicio, llega con más ánimo a su trabajo. Pero si entra a las 9 y se quiere levantar a las 8, después de brother, la vida es eso. Si uno entra a las 9, levántese a las 6 de la mañana, tiene 3 horas. Haga una de ejercicio. No, es que vivo en un cuartito pequeño. No importa, haga sus abdominales ahí. O camine ahí cerca de donde vive. Se lo decimos con muchísimo cariño. Pausa breve en este momento. Quédense con nosotros y regresamos ya con el diálogo la mañana de hoy. Un total de 215.417 personas fueron vacunadas contra la COVID-19 en el segundo vacunatón desarrollado entre sábado y domingo en varios departamentos del país. La masiva jornada tenía como meta inicial inmunizar en 15 horas continuas a unas 125.000 personas, pero las expectativas fueron superadas, según se informó por parte de la Secretaría de Salud. En estos departamentos se inmunizó a personas mayores de 35 años, pero tras cumplir con las expectativas se determinó bajar la edad a jóvenes de 25 años. Las personas de los diferentes sectores donde estaba el vacunatón aseguraron que vacunarse era primordial para combatir el coronavirus. Y yo le diría a toda la población que es importante que se tomen que se pongan esa vacuna, que no tengan miedo a nada. Nosotros le agradecemos al presidente porque él es el que nos está colaborando con esta inyección. Bueno, primeramente gracias a Dios porque tenemos la accesibilidad pues de poderlo vacunar. Se le agradece mucho porque tenemos la opción de podernos vacunar gracias a él y se le agradece mucho. Gracias porque
De otra forma no hubiéramos adquirido la vacuna. Según un informe de la Secretaría de Salud, el vacunatón cerró el primer día, o sea, el sábado, la jornada con un total de 120.543 personas inmunizadas contra el mortal virus. Para conocer cuáles fueron los avances de esta importante jornada de vacunación contra el COVID-19, el licenciado Jorge Zelaya dialogará este día con varios representantes sanitarios a nivel regional para conocer cuáles fueron los resultados en esta exitosa jornada. Bien, gracias, Efer Guevara, con esta nota introductoria. Este fin de semana se llevó a cabo la segunda campaña de vacunación masiva denominada Vacunatón, la cual está programada para extenderse en 7 departamentos, pero la misma se realizó en al menos 9, como Ayagua, por ejemplo, Valle, Cortés, Solancho, El Paraíso, La Paz, Choluteca, Yoro, Santa Bárbara. Fueron incluso seleccionados para ser parte de esta segunda jornada. Al menos 70 fueron los centros designados para recibir a 215.417 hondureños, de 125.000 que había sido originalmente la meta, y así formar parte del grupo de ciudadanas y ciudadanos que fueron inoculados contra coronavirus. Las edades correspondían de 35 o más, sin enfermedades de base, para la primera y segunda dosis del fármaco. Actualmente en el país hay un aproximado de 4.5 millones de vacunas, que representan un 32% de la dosis necesaria para vacunar completamente a toda la población elegible. En cuanto a los mecanismos de adquisición, se sabe que en un 85% las vacunas fueron recibidas por medio de donación y un 15% fue por compra directa del gobierno. Datos de la Secretaría indican de Salud que de la aplicación de ambas dosis de febrero a agosto se han puesto 2.1 millón de vacunas, mayormente en las regiones sanitarias de San Pedro Sula y el Distrito Central, debido a que ambas tienen la mayor tasa de mortalidad. Para dialogar con nosotros sobre cómo avanza este proceso de vacunación en algunas regiones sanitarias y para hablar del éxito que constituyó este fin de semana el vacunatón en estos departamentos del interior del país, estamos con sus respectivos jefes regionales de salud. Por ejemplo, el doctor Marvin Ordóñez, que es el jefe regional sanitario del departamento del Paraíso, el doctor José Paguada, jefe regional sanitario de Choluteca, el doctor Benjamín López, jefe regional sanitario de Santa Bárbara, y el doctor José Paguada, en efecto, de Choluteca. Y si me ayudan, ¿a quién más tenemos? El Paguada, sí, Benjamín Ordóñez y Marvin Ordóñez, el doctor Marvin Ordóñez. Bueno, de ustedes, tenemos 3 conectados en este instante, 4, bueno, si volvemos. El doctor Ordóñez, Paguada, López. Ah, bueno, pero entonces ahora sí, el doctor Juan Cerrato, jefe regional sanitario del departamento de Valle. Es un gusto tenerles y comenzamos con el doctor Marvin Ordóñez, regional del Paraíso. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en BTV, también, por supuesto, en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras y en nuestras estaciones de radio para la zona central y zona norte 92.5. A todos, por supuesto, buenos días y comenzamos con el doctor Ordóñez. Es un gusto saludarle. Bueno, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado por parte de los jefes regionales que estamos destinados para este segundo vacunatón. Agradecerle y saludar a todos los compañeros de trabajo en una ardua labor que tuvimos toda esta semana. Para nosotros como Región Sanitaria El Paraíso fue un reto grande, debido a que sabemos el segundo. Estábamos entre los primeros departamentos con mayor incidencia de la COVID-19 en los municipios. Esto que seleccionamos son 6 municipios, tanto Danlí, el municipio de Danlí, el municipio del Paraíso, Trojes, Tupacenti, y también el municipio de, que es uno de los municipios que nosotros hemos dado prioridad, que es Tupacenti. Sabemos que escogimos 4 municipios, de estos 4 municipios tendimos a 2 más, que fue San Matías y Acaliapa, debido a que teníamos la mayor incidencia de la COVID-19, nosotros el día de ayer nos desplazamos con todo nuestro equipo, llegando a cumplir nuestra meta programada, eran 15.000 dosis, llegando a cumplir una meta de 39.281, llegando hasta los lugares más postergados, debido a que nosotros cambiamos la estrategia
el día de ayer que empezamos a ver que nuestra población se estaba quedando vulnerable, más necesitada de la COVID, las brigadas se pudieron desplazar a estas comunidades para poder retornar con una exitosa meta cumplida. Perfecto, gracias doctor Ordóñez. En la introducción, la meta eran 15,000 y por supuesto la sobrepasaron. Doctor Cerrato, jefe regional sanitario del departamento de Valle, es un gusto saludarle. ¿Cuál era la meta que ustedes tenían ahí y si se sobrepasó o hubo algún problema para ello? Muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, le pedimos al doctor Cerrato que por favor active su micrófono en este momento para poder escucharle aquí en los estudios y trasladar la señal. Doctor, adelante. Buenos días, un placer saludarle desde Nacaome. Vacunatón fue todo un éxito. Nosotros teníamos inicialmente una meta de 5,000 dosis para aplicarlos el fin de semana. Y gracias a toda la logística y a todo el esfuerzo de todas las instituciones que nos apoyaron, logramos superar la meta, 7,838 dosis aplicadas. Fue una actividad muy bonita, en primer lugar por promoción. Vimos a muchas personas que durante algunos meses estuvimos prácticamente casi abogando, rogándoles para que pudieran acercarse a los centros de salud. Me refiero sobre todo a personas mayores de 60 que estaban renuentes a llegar y los vimos este fin de semana ya listos para que se les aplicara su dosis. Eso fue importante porque en una población bastante con desinformación, diría yo, negativa, y esto hacía más difícil que cumpliéramos esa meta con personas sobre todo mayores de 60 años. Perfecto, gracias doctor Cerrato, vamos a seguir conversando, la meta eran 5,000 y llegaron un poco más de 7,000. Saludamos al doctor Paguada José de la región sanitaria de Choluteca. Doctor, lo mismo que le hemos indicado a sus compañeros jefes de regionales, es un gusto tenerlo aquí en el programa y la satisfacción experimentar del cumplimiento de la meta que se tenía trazado para este fin de semana en el vacunatón. ¿Cuál era la meta que ustedes tenían? Y una vez más, gracias por estar aquí. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Un placer extraordinario estar aquí en su programa, en su foro tan prestigioso. Para nosotros pues fue un enorme esfuerzo el que hicimos aquí en Choluteca, pero fue bueno ver cómo todas las instituciones se sumaron a ese esfuerzo. Fue un esfuerzo intersectorial, ver cómo la policía, el ejército, los bomberos, COPECO, gobernación, la empresa privada, otras instituciones públicas y privadas se sumaron. Realmente que es una tarea compleja hacer, organizar un vacunatón. Nosotros solos como Secretaría de Salud no podemos hacer una tarea solos. Por eso voy a aprovechar este momento para darle primeramente las gracias a Dios porque pudimos cumplir con la meta y sobrepasarla. En segundo lugar, darle las gracias al señor presidente por habernos seleccionado a la región sanitaria de Choluteca y a la señora ministra para que este vacunatón se desarrollara aquí en la región sanitaria de Choluteca. Y en tercer lugar, darle las gracias a todas las instituciones que nos apoyaron y a nuestros colaboradores también de la región sanitaria que están comprometidos. Tuvimos una movilización de más de 1,000 personas en toda la región sanitaria porque el vacunatón lo desarrollamos en 14 municipios del departamento. Solo aquí en el municipio de Choluteca teníamos 5 puestos de vacunación, teníamos vacunación peatonal, pero también teníamos vacunación vehicular. Nuestra meta inicial eran 15,500 dosis de vacunas a aplicar en personas mayores de 30 años, pero terminamos aplicando 18,401 dosis. Cumplimos con nuestra meta y la sobrepasamos gracias a un esfuerzo extraordinario que se hizo aquí en Choluteca. Nosotros antes del vacunatón ya teníamos aplicadas
130, un poquito más de 136 mil dosis. Con esta llegamos casi a 160 mil dosis, y lo mejor es que tenemos un buen número de segundas dosis. Pero imagínese usted, dentro de 4 semanas exactas, que tenemos que hacer otro vacunatón por las segundas dosis que aplicamos en este vacunatón 7 y 8, estaremos sumando esa gran cantidad de personas con segundas dosis, que es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte, las segundas dosis aplicadas, porque es cuando vamos teniendo la eficacia verdadera de las vacunas, sea Pfizer, sea Moderna, sea AstraZeneca, o sea la vacuna que estamos aplicando posteriormente. Sé que nos va a dar otras oportunidades en el programa para ir dando otros datos, y quiero que mis colegas que están ahí, a quienes admiro y respeto, también vayan teniendo las oportunidades en esta introducción. Bien, gracias, doctor Paguada, con esta primera participación, por supuesto, y el placer es nuestro contar con ustedes la mañana de hoy, de 14 municipios, en lo cual hicieron la actividad. Un total de 18.400 dosis fueron aplicadas y la meta estaba para 15.000, o sea que poco más de 3.000 fue sobrepasado también ahí en Choluteca. Saludamos al doctor Benjamín López, que es el jefe regional sanitario de Santa Bárbara. Doctor, buenos días, gracias por estar aquí. Es un enorme placer tener la posibilidad de conversar con ustedes, que son jefes regionales en estos departamentos del interior del país y que hacen una labor definitivamente extraordinaria, exponiéndose en lo personal, exponiendo también a su equipo de trabajo, pero la satisfacción, y estoy seguro que experimentan, es el servir. Y se prepararon para ello, estudiaron esto, son carreras realmente bien complejas, muy complicadas, en donde la calidad humana debe de prevalecer, y eso es lo que ocurre con ustedes, que son médicos en estas regiones del país. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, Jorgito. Un placer, y gracias por sus palabras, y un saludo a nuestros colegas. Pues en realidad, esta jornada en Santa Bárbara no estábamos previstos para el tiempo que lo hicimos. En realidad debo reconocer también el trabajo del equipo de la mesa intersectorial, de una mesa departamental. Ellos nos acompañaron en cada momento y, bueno, fue un éxito. Nosotros nos habíamos propuesto una meta de 7.000 a vacunar, y al final terminamos con más de 9.000 vacunas aplicadas en 7 municipios. Se agregó otro municipio también por iniciativa de ellos. Muy bueno el trabajo, bien coordinado, más de 250 personas desplegadas en los 7-8 municipios. Estos municipios son del corredor logístico de Santa Bárbara, y donde hemos tenido más casos de COVID. Entonces, fueron bien identificados, y repito, debo reconocer también el trabajo de esa mesa intersectorial y nuestro equipo de salud. Ellos destinaron este sábado para trabajar por la población, y la gente acudió tanto en vehículos como llegó a los puestos de vacunación que teníamos definidos, y fue, como bien dice los compañeros, fue una fiesta. Y la gente aprovechó para vacunarse. La vacuna es un derecho para nosotros, los hondureños, y aquí nosotros quisimos mostrar también, como siempre, el lado humano de nosotros. No tuvimos restricciones para nadie a vacunar, y todo lo contrario, fuimos bajando la expectativa de las edades, y la gente fue acudiendo, como repito, como que si fuera una fiesta, algo bien bonito. Estoy muy contento de mi equipo de salud, y estoy muy contento también de todos los que nos acompañaron en esta jornada. Gracias, doctor López. Doctor Benjamín López, jefe regional sanitario de Santa Bárbara. Y el doctor dijo algo: es un derecho que tenemos todos los hondureños, las y los hondureños. Así que nadie se lleve las palmas. Y además, para vacunarse, miren, porque hay gente que dice: no, yo soy del Partido Liberal, y que no me miren, yo soy de Libre. No. Vaya a vacunarse, que no es ningún regalo.
del Estado como tal, es una responsabilidad del Estado. Y aquí nosotros nos sentimos contentos, felices, que se superen esta meta, lo que significa que la gente está llegando. Y así obligamos más a nuestras autoridades a que se pongan también siempre las pilas. Eso es, hay que ponerse las vacunas, hay que vacunarse contra COVID-19. En la medida en que estemos vacunados todos, en esa misma medida, el hecho de que la gente, no es que no nos va a pegar COVID o que no le va a pegar a la gente que lo ha hecho, pero las posibilidades de morir por COVID van a ser mínimas. Y el país puede dar muestras de salir adelante. Somos un pequeño país en la región centroamericana, pero un país noble, un país lleno de gente con un gran corazón. Entonces, aquí, la gente que nos está viendo y es de cualquier partido, vaya a vacunarse. Esas vacunas no son del Partido Nacional, son vacunas del Estado en general. Y es un, además, se pagan los impuestos para eso. Entonces, la labor que está haciendo el gobierno como tal es importantísima en este instante, pero también usted vaya a vacunarse. Vamos a una pausa, regresaremos con nuestros invitados con la satisfacción de decirles una vez más, meta sobrepasada, sobrecumplida, de 125 que era la meta, más de 215.400 personas vacunadas este fin de semana. Nos alegra enormemente. Pausa en radio y en televisión. Creo que nos quedamos con Nettel, ¿verdad? En Facebook. O Alejandra. Pero bueno, nos sentimos contentos en el comienzo de esta semana y de nuestras actividades ya normalizándose después de estos Juegos Olímpicos que tuvimos los derechos aquí en nuestra empresa del grupo AlbaVisión. Vamos a la pausa, quédense con nosotros y regresamos con estos profesionales de la medicina que jugaron junto a sus equipos una labor importantísima para que la meta se sobrepasara este fin de semana que se había puesto el gobierno central. La pausa y regresamos en un instante. Vacunatón fue un éxito el fin de semana en el interior del país, en donde se ha celebrado más de 215.000 compatriotas recibieron su dosis de vacuna. Le pregunto al doctor Marvin Ordóñez, jefe regional sanitario de El Paraíso, el departamento del Paraíso. ¿Cómo se encontraba su zona, el departamento como tal, en cuanto a la positividad de casos COVID antes de este vacunatón y aprovechar pues para hacerle llamado a las autoridades? Sí, porque no es criticar, no, se trata también más bien de que si algunos problemas los tienen, que la autoridad central, en este caso la Secretaría de Salud, la ministra, le huele ojo y diga, tenemos que apoyar también al doctor, a su regional, en este problema que tienen. ¿Cómo estaba realmente la positividad de casos COVID en su región, doctor? ¿Doctor Ordóñez? Active por favor su micrófono, doctor. ¿Doctor Ordóñez? Active por favor su micrófono. ¿Doctor Ordóñez? Bueno, parece que tenemos alguna dificultad con la señal del doctor Marvin Ordóñez. No nos escucha. Doctor Cerrato, regional del departamento de Valle. Casi la misma consulta en relación ahí. Obviamente el número poblacional es menor. La meta de ustedes era 5.000, han alcanzado 7.000. Pero ¿cómo estaban en cuanto a la positividad de los casos COVID ahí en el departamento de Valle, doctor Juan Cerrato? Bien, en cuanto a la positividad, en las últimas, tomamos de referencia el peaje. De aproximadamente andamos entre 40 y 50% de positividad de todas las personas que están llegando al peaje departamental ahí en Acaome, y eso nos da una pauta de cómo está el resto del departamento. Hemos tenido dificultades, sobre todo en estas últimas dos semanas, que vimos un incremento enorme de pacientes ingresados. Teníamos aproximadamente en el departamento de Valle
casi 60 personas ingresadas en estado de moderado a grave, y eso nos preocupaba porque sabemos la enorme cantidad que también pueden estar en sus casas manejándose en forma ambulatoria. Sin embargo, esta semana hemos visto ya un descenso franco tanto en el Hospital San Lorenzo como en el triaje y en los pacientes de internamiento, que nos alegra. Esperamos que se mantenga de esa manera. Nosotros hasta este momento tenemos certificados 96 defunciones en el departamento de Valle, pueden haber mucho más. Por eso es importante siempre continuar con las medidas, con la extensión de la vacunación y el diagnóstico temprano que estamos haciendo en los diferentes centros. La gente espontáneamente está demandando estas atenciones, no ha sido necesaria tanto la búsqueda activa, la gente está llegando a los establecimientos y eso nos alegra porque es un avance en la parte de educación en cuanto a buscar la asistencia y evitar complicaciones. Perfecto, gracias, doctor Cerrato Juan, de la región sanitaria del departamento de Valle. En Choluteca, el doctor José Paguada, y por la cercanía que hay con Valle, estoy casi seguro que mantienen esa comunicación permanente, porque una persona contagiada, por ejemplo, de Valle, está cerquita a Choluteca o viceversa. ¿Cuál es ese tipo de control que hacen y esa comunicación ustedes que son jefes regionales de salud? Y en este caso propiamente de Choluteca, José Paguada, doctor, cuando tenían una meta de... Bueno, no sé cuál era en forma específica la meta que ustedes tenían ahí, doctor, creo que era... bueno, se vacunaron 15.000 personas en Choluteca. La meta de nosotros aquí en Choluteca eran 15.500 y vacunamos 18.400 una persona. ¿Y tenían de meta? 15.500. Ah, perfecto. Sí, y vacunaron 18.000. 18.400. 18.400. Ah, perdón, sí, aquí lo tenía yo, 18.400. La meta eran 15.000. Y lo que le preguntaba entonces, una persona contagiada con COVID que está en Valle, está cerquita, son vecinos ahí con Choluteca. ¿Cómo hacen y si están en comunicación constante, por ejemplo, con el doctor Cerrato en relación a esto? Mantenemos una comunicación permanente. Recordemos que usted lo ha dicho. Inclusive hay unos municipios que le llamamos los del Cono Norte que el doctor Cerrato atiende mucho a esos pacientes en el Hospital General, en el Hospital de Área de San Lorenzo, que son Pespire, San Antonio de Flores, San José y San Isidro, porque están hay que atravesar Valle para llegar a esos municipios. Y yo atiendo pacientes también del departamento de Valle. Tenemos una comunicación muy fluida nosotros, inclusive analizamos, tenemos reuniones de análisis epidemiológico, nos reunimos por lo menos una vez al mes para analizar la situación, cómo estamos, y compartimos necesidades. Si él necesita algún insumo, por ejemplo, yo se lo proveo. Si yo necesito algún insumo, vaya y me lo provee. Tenemos una relación extraordinaria que nos facilita ser no solo vecinos, sino que también amigos. Sí. Nosotros aquí en Choluteca mantenemos en este momento 68 pacientes hospitalizados en el Hospital General del Sur. De 88 camas que tenemos un porcentaje de ocupación, andamos como por el 75%. Tenemos un centro de triaje que es La Colmena, donde tenemos una capacidad de 60 camas para pacientes que pueden estar en estadio 1A, 1B o 2A, que son pacientes que se pueden manejar sin oxígeno, en una etapa que no es grave de la enfermedad de COVID. Tenemos 15 pacientes ahí. O son pacientes que ya van de salida del hospital y que no pueden irse a su casa todavía, pero que pueden necesitar ir a un lugar donde todavía necesiten atención médica y de enfermería, cuidados, pero que no pueden irse a su casa. Ahí tenemos una capacidad para recibir todavía 45 pacientes. La positividad anda como en el 43%, o sea que de cada 100 pacientes que se les está haciendo el PCR,
43 son positivos en este momento. Tenemos más de 4.700 pacientes, teníamos hasta la semana número 30, semana epidemiológica número 30, que habían sido positivos por PCR en el departamento de Choluteca, con una positividad del 43%, mucho más que en el 2020. Eso es la situación epidemiológica que tenemos nosotros aquí en Choluteca. Perfecto, gracias, doctor. En Choluteca, José Paguada, jefe de la región sanitaria, e igual la consulta al doctor López, jefe de la región sanitaria en Santa Bárbara. ¿Cómo estaba su zona? Sabemos, meta, lo vamos a reiterar, 7.000, llegaron más de 9.000 personas fueron inoculadas este fin de semana con la dosis de vacuna contra COVID-19. Pero, ¿cómo se encontraba su zona y si continuarán ustedes con este trabajo de vacunación para tratar de ayudar a la mayoría de la población ahí en el departamento de Santa Bárbara? Bueno, mire que nosotros tenemos un acumulado ya de más de 4.700 positivos en el departamento a esta fecha, con una positividad de 46% y una tasa de letalidad de 3.4, que quiere decir que de cada 100 diagnosticados por COVID, casi 4 se nos están muriendo. En estos 8 municipios, 7 municipios, se identificó la mayor incidencia que teníamos de casos de COVID y también la mortalidad. Igual estamos revisando que en las últimas semanas se aumentó la cantidad de positivos y también se saturó la sala COVID, que la única que tenemos es en el Hospital Santa Bárbara, ya más de un 100% de porcentaje de ocupación, prácticamente la gente esperando cupos para poder ingresar. Y tenemos los triajes, que antes era un espacio para clasificar, se han convertido en lugares de estabilización de pacientes mientras esperan un cupo en la sala COVID, ya sea del Hospital Santa Bárbara o de cualquier otro hospital al cual nosotros referimos. Vimos que estos municipios, por ser el corredor logístico nuestro, también eso dio la posibilidad de la movilidad del COVID con las personas. Entonces, se decidió por eso trabajar en esta jornada, y repito que fue iniciativa de nosotros hacerlo, pero que próximamente vamos a continuar realizando jornadas como esta, porque vimos lo exitoso que resulta cuando las personas acuden de manera espontánea y no se les pone restricciones. Claro, esto no quiere decir que nos hemos salido de los lineamientos, sino que prácticamente lo que hemos querido con los lineamientos es ir ubicando los grupos de riesgo donde más hemos tenido mortalidad para poderlos proteger. Ahora, que todos en todas partes del país tienen riesgo al salir o al tener alguna actividad económica o social, política, religiosa, deportiva, estamos en riesgo y por lo tanto pues la vacuna le da una protección. Nosotros tuvimos aquí un fenómeno que hemos revisado, que muchas personas que no quisieron vacunarse hace algunos dos meses, pues personas que fallecieron sin la vacuna. Entonces ya la gente está reconociendo de que la vacuna sí es una protección. Claro que no es lo último, porque después de vacunarse hay que seguirse protegiendo, siempre podemos tener la posibilidad de infectarnos, pero nos va a reducir la posibilidad de morir. Sí. Esa es una de las cosas que sí lo hemos comprobado y hemos visto también la protección en familias, donde los únicos que se vacunaron sobrevivieron al COVID. Esto es un detalle muy importante que la gente ya lo está reconociendo. Igual las otras cosas que circulan en las redes, cuestiones de tipo como tratando de fallar o molestar, tratando de dar algún detalle malo de la vacuna, pues la gente poco a poco va reconociendo que son cuestiones que no deben tomarse en cuenta, sino que la protección de nuestra familia es lo primero
y ahí creo que la gente ya prácticamente con estas jornadas hemos ido viendo que acuden de manera ya más responsable a solicitar su vacuna. Sí. Yo creo que es importante lo que nos ha apuntado el doctor Benjamín López en este momento de la Región Sanitaria de Santa Bárbara. Y antes de la pausa, la última que vamos a hacer, hay una consulta aquí, Estela Maradiaga, y es para el jefe regional de Choluteca, el doctor Paguada. ¿Qué fue lo que pasó con esos niños que se vacunaron de 12 años? Y continuarán con ello. Y nos pregunta Estela Maradiaga, por eso antes de la pausa y que nos puede escapar, se la hacemos, doctor, por favor, si hay alguna forma de aclarar o qué es realmente lo que sucedió, lo que apunta Estela en este momento. Bueno, no sé si... active el audio, por favor, doctor, nos dicen la cámara. Por favor. A propósito lo había hecho, Jorgito, porque no quería responder la pregunta. mire, Jorgito, nosotros comenzamos vacunando personas mayores y cumpliendo la regla o los lineamientos de manera estricta. Y lo hicimos con personas de 80 a 85 años y luego fuimos bajando paulatinamente de 5 en 5 y luego hemos ido vacunando por todas las aldeas desplazando nuestros equipos de salud, hemos ido a Pavana, Linaca, Concepción de Linaca, Tapatoca, Tapaire, bueno, todas las aldeas del departamento de Choluteca buscando las personas de mayor edad a medida que hemos ido bajando las edades. Y otra estrategia que hemos tenido es que hemos colocado vacunas en todos los establecimientos de salud. Hemos acercado la vacunación a la población. No hemos hecho que el pueblo busque la vacuna, sino que nosotros hemos vacunado al pueblo prácticamente en sus casas. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos observado que ya no tenemos casi personas mayores para vacunar. Entonces, ahorita si usted observa, la vacuna era para mayores de 35. Nosotros inicialmente decidimos vacunar personas mayores de 30 desde un principio. Pero con una estrategia, como nosotros sabíamos que ya no teníamos personas mayores de 30, dijimos, bueno, todo el joven que nos traiga un adulto mayor, como premio le vamos a aplicar la vacuna a él. Porque nosotros lo que queríamos era terminar de captar esos adultos mayores, porque también tenemos una gran población joven que está demandando la vacuna. Y el virus, cuando vio que ya no puede matar los adultos mayores porque ya los tenemos vacunados, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está matando a los jóvenes. Se nos han muerto personas de 29 años, de 24 años, de 19 años, y hasta se nos murió también un niño de 3 años. Entonces, como estrategia, dijimos, todo el joven que nos traiga un adulto mayor, como premio, si nos trae a la abuelita, vamos a vacunar al muchacho también. Si es un muchacho de 17 años, pero nos trae a su abuelito de 70 años, lo vamos a vacunar. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pero estábamos vacunando, y bueno, lo voy a decir aquí, si anoche se filtró en TN5, que me llamaron la atención del programa Empleo de Inmunización SPY. Entonces, dejamos de vacunar los muchachos, dejaron de venir los viejitos, también que no se habían vacunado, y ayer, por la mañana, teníamos los algunos establecimientos de salud que estaban vacíos. No teníamos, porque nosotros ya no tenemos casi personas mayores para vacunar, pero llamé a nivel central para que me autorizaran vacunar, por lo menos, personas mayores de 18, se nos volvió a llenar para vacunar, porque nosotros en Choluteca, personas mayores de 35 años, ya casi todo el mundo está vacunado. Sin embargo, siempre, no es que no hay, siempre hay, pero debemos de abrir por lo menos a mayores de 18 años. Vamos a seguir vacunando en todos los establecimientos de salud, si las autoridades nos permiten. Con los lineamientos, vamos a seguir con las vacunas en todos los establecimientos de salud,
Algo importante es que hoy, Jorgito, se empieza, como le dijo el señor presidente el día de ayer, la vacunación para todas las mujeres embarazadas con Pfizer. Solo nosotros, aquí en Choluteca, tenemos más de 7.000 dosis, porque es nuestra meta de embarazadas en el año. Esas mujeres embarazadas, les vamos a poner las vacunas en todos los establecimientos de salud. Algo que lo voy a decir ahorita, vamos a tener Pfizer en Ciudad Mujer, para mujeres embarazadas, porque ayer estuvimos vacunando ahí, y es un lugar lindo, extraordinario para vacunar. Entonces ahí vamos a tener vacunas para mujeres embarazadas, porque ahí hay muchas mujeres embarazadas, muchas mujeres a recibir su atención. Ahí vamos a tener vacunas para mujeres embarazadas, todas esas mujeres que vienen a ver su control prenatal, ahí van a tener la oportunidad de vacunarse. Perfecto. No sé si esto responde su pregunta. No, sí lo responde, doctor. Lo que quiero decirle, era lindo ver el rostro de esas abuelas, de esas madres, que son, no solo ellas se vacunaban, sino que también se le vacunaba a su muchacho de 14, 15 años. Sí, y sí lo responde, creemos, doctor. Después le explicamos a la población, va a llegar el momento que se le va a poder vacunar a su muchacho adolescente, porque ya tenemos las vacunas para toda la población. El presidente ya dijo que tiene 14 millones de vacunas adquiridas y solo es cuestión de tiempo. Va a haber vacunas para toda la población, porque la población, es cierto que nos ha costado, pero no hay que desesperar, no hay vacunas sí. para todos. Eso sí. tiene que hacerlo el pueblo también, muy probablemente entre septiembre y octubre vamos a estar vacunando a todos estos muchachos mayores de 12 años que también necesitan su vacuna. Y tenemos que ir creando un concepto que se llama burbujas de inmunidad, y que es que en una casa todo el mundo tiene que estar vacunado de los 12 años en adelante, el adolescente, el padre, la madre, sus hermanos mayores de 18, todos son burbujas de inmunidad, hasta que vamos creando las burbujas de inmunidad en la casa, pero también en las colonias, en las cuadras. Lo que nosotros queríamos es que todos esos muchachos adolescentes, todos los jóvenes se conviertan en voluntarios de salud en este tema del vacunatón. Que todos salgan a buscar a los mayores para llevarlos a vacunar y ellos como premio tener también su vacuna. De eso se trata. Sí, es un vacunatón. Y en un vacunatón no podemos estar con tanto obstáculo para vacunar. Es como que usted ponga un maratón y le diga, este es un maratón, pero los viejitos no pueden correr, solo me van a correr de tal edad, de tal edad. Un vacunatón es un vacunatón. Ahora, cuando ya estamos en la vacunación normal, ese es otro pisto. Es diferente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y sí responde la inquietud de Estela Maradiaga, que nos estaba preguntando sobre eso de los niños. Yo creo que la explicación ha sido amplia, pero oportuna en este momento. Y ahí en Choluteca, por ejemplo, es bien fuerte lo de la actividad política, porque se tiene un alcalde que, creo, si no me equivoco, son 4 o 5 periodos, alcalde liberal Quintín Soriano, pero el presidente de 2 periodos del Congreso Nacional es nacionalista, el doctor Mauricio Oliva. Doctor, hagan su trabajo, por favor, y que, bueno, más que ustedes, que no se inmiscuyan en cosas políticas, porque ahí se arruina siempre, siempre, siempre la actividad. Hay que seguir vacunando, los incentivos son muy importantes. Si me dan la oportunidad, hoy, mañana y pasado, que es 9, 10 y 11, nosotros prácticamente continuamos en vacunatón. Tenemos que aplicar la segunda dosis en coordinación con la alcaldía de AstraZeneca. Son 10.200 dosis las que tenemos que aplicar en coordinación con la alcaldía municipal. Prácticamente nosotros con nuestra gente continuamos en vacunatón. Con estas 10.200 dosis estamos llegando a cerca de 50-60 mil, o sea que cuando nosotros terminemos este mes de agosto vamos a tener cerca de 100.000 personas protegidas con la segunda dosis aquí en Choluteca. Otra pregunta cuando para usted, doctor. Solo, discúlpeme, sí. Mire, se necesita trabajar más organizado en Choluteca, así como Tegucigalpa. Hay sectores que todavía no se han vacunado. Sector transporte, por ejemplo. Sector transporte, ya vacunamos todos los mototaxis, todos los taxistas, y el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre ya lo fuimos a vacunar a la mera casa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Okay, está vacunado el sector transporte, bomberos, protección civil, 911,
todo lo que es policía, todo lo que es ejército, así como lo ha ido ordenando el señor presidente y la Secretaría de Salud, todo lo que es activación del turismo, todo se lo hemos ido a vacunar, todo lo que es Cámara de Comercio, todo eso está vacunado, todo. Perfecto. Hay una organización férrea y hemos ido cumpliendo los lineamientos al pie de la letra. Bueno, sector, nos dicen igual esta persona, sector de carga. Bueno, entonces también abocarse ahí con ustedes a la regional para ser vacunados, porque yo creo que usted mismo lo ha dicho, tienen suficientes vacunas y estoy seguro que lo mismo está ocurriendo con el resto de directores regionales. Vamos a la pausa, en ese instante la última, y regresaremos ya en la parte final de ronda con nuestros distinguidísimos invitados hoy, los jefes regionales sanitarios del Paraíso, de Valle, de Choluteca y también de Santa Bárbara. Quédense con nosotros, Etel Valladares, en las redes sociales, estará en este instante con algunos comentarios y nosotros regresaremos en radio y en televisión con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sobre tiempo, vamos a darles un minuto a nuestros invitados ya para la despedida, catalogándose, y bueno, no solo catalogándose, sino que siendo un éxito el vacunatón de este fin de semana, felicitando a la gente que participó en el vacunatón en forma masiva, la gente en la jornada de salud, continuarán con este proceso de vacuna, sabemos. Ahora le pregunto a cada uno de nuestros distinguidos invitados, comenzando por el doctor Ordóñez en El Paraíso. Doctor, los centros de triaje los mantendrán. ¿Qué sigue ahora después del éxito de este fin de semana del vacunatón? Por favor, si pudiéramos en un minuto, doctor. Ok. Sí, los centros de triaje que nosotros tenemos disponibles en todos los municipios siempre siguen activos, recordándole que tenemos el apoyo por parte de las corporaciones municipales, el gobierno central y también un conjunto que se está haciendo a través de los equipos locales. El éxito de todos esos triajes también es estar en coordinación en el caso de nosotros con el Hospital Gabriel Alvarado tenemos una buena comunicación entre los casos que se reportan en el hospital. Nosotros efectivamente realizamos después todas lo que son las intervenciones a nivel local. El éxito para poder trabajar en esta pandemia es trabajar juntos, así como nosotros sobrepasamos la meta establecida en la vacuna, así nosotros tenemos una buena coordinación con estos triajes. Hemos tenido reuniones sostenidas con las corporaciones municipales, al igual que también hemos tenido reuniones con los gobiernos locales para poder dar funcionabilidad a esto. Algunos centros triaje han sido absorbidos por la Secretaría de Salud para poder dar un descongestionamiento a nivel hospitalario, y también recordando que nuestros establecimientos de salud tienen salas de estabilización en puntos clave para poder dar la asistencia oportuna a toda esta población que lo requiere en la COVID-19. Doctor, gracias y felicitaciones por el trabajo, y continúen así, de veras, continúen así, porque por muy duro que parezca y que cuesta, siempre hay gente que agradece la labor que ustedes desarrollan. Así que gracias, doctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. El doctor Marvin Ordóñez, jefe regional del Paraíso. Doctor Cerrato Juan, jefe regional sanitario del departamento de Valle. Igual, por favor, en un minuto continuará con los centros de triaje después del éxito de fin de semana de este vacunatón. Bueno, Jorge, en primer lugar, agradecerle por este espacio para poder informar a la población de lo exitoso que fue esta actividad, y el agradecimiento a todos los que participaron. Y en primer lugar, los que participaron fue la población, porque ellos fueron los que se abocaron, y gracias a ellos hemos podido facilitar y avanzar. Lo que necesita el país es avanzar, tanto en salud, avanzar en su meta de cobertura de dosis aplicadas de la COVID-19. Y lógico, tenemos un reto grande, es llegar hasta el último hondureño, y aquí en el departamento de Valle ese es el propósito. Estamos preocupados porque necesitamos financiamiento para continuar con nuestro triaje que tiene internamiento como que fuera hospital, y ya estamos trabajando en esa parte. Ojalá que sea de inmediato esta respuesta que el gobierno ya nos ha ofrecido, pero estamos esperando que se concrete. Y estamos a la orden, y a la población sabe de que esta es una corresponsabilidad tanto de salud como de la población, cuidarnos, protegernos, buscar las atenciones, no esperar a que los andemos buscando casa a casa, sino que ellos
espontáneamente. De esa manera podremos obtener un éxito en el país, porque el país necesita la reactivación económica, necesita la reactivación del turismo, necesita la reactivación de la salud mental, y eso lo vamos a lograr colaborando todos. Gracias, don Jorge, mucho gusto. Todo lo contrario, doctor, todo lo contrario. Gracias a usted de veras, y le expreso la satisfacción y el cariño de la gente por la labor que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Buenos días, el doctor Juan Cerrato, jefe regional sanitario del departamento de Valle. Cerramos, doctor Paguada, un minuto, por favor, el jefe regional sanitario de Choluteca. Doctor. Muchas gracias por habernos invitado a este prestigioso foro y reiterarle a la población de nuestra región sanitaria que continuaremos vacunando. Sabemos que el presidente Juan Orlando Hernández nos corroboró a través de las autoridades el día de ayer que las segundas dosis están seguras para todas las personas de este vacunatón, y lo haremos dentro de 4 semanas nuevamente. Continuaremos con la fiesta de vacunas para toda la población que necesita vacunarse, hasta que vacunemos los mayores de 12 años en adelante en esta región sanitaria y en todo el país. Lo que queremos es disminuir la enfermedad grave y disminuir la muerte. No queremos luto más en las familias hondureñas. Nuestro equipo regional está comprometido, nuestros trabajadores están comprometidos. Trabajaremos si es necesario, y lo estamos haciendo fines de semana, fuera de horarios de trabajo, hasta lograr el objetivo, que es evitar enfermedad grave de la COVID-19 y evitar la letalidad. Ese es nuestro mensaje final, y bueno, no estamos solos, aquí estamos trabajando todos juntos, y son 14 millones los que hay hasta completar esa vacunación para todos. Recordemos que son 2 dosis y que hay que aplicarse la segunda dosis, porque la segunda dosis es la que nos da la eficacia suficiente para no enfermar de manera grave y no morir. Muchas gracias. A usted, gracias, doctor. Agradecer a todos esos colaboradores de la empresa pública y privada que nos apoyaron. Gracias, el doctor José Paguada, jefe regional sanitario de Choluteca. Y cerramos con el doctor Benjamín López, jefe regional sanitario de Santa Bárbara. Doctor, también a usted, y no nos cansamos, gracias por esa labor extraordinaria que desarrollan en beneficio de la mayoría del pueblo hondureño. Sus palabras finales, por favor. Gracias, Jorgito. Es nuestro deber, para que nos pagan, para servirle a la población, y seguiremos haciéndolo. El equipo de trabajo nuestro es un equipo noble. Yo quiero felicitarlos a todos ellos por esta ardua labor. En los triajes nosotros, a pesar de que se han cerrado 6 triajes, Jorgito, seguimos con 22 triajes trabajando. En los próximos días tenemos un proyecto ahí que nos va a ayudar a fortalecerlos para lograr descongestionar el hospital en la sala COVID. Pero yo creo que la mayor actividad va a ser de la población: cuidarse, usar las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el lavado de manos, el gel, el distanciamiento, el no participar en eventos donde sientan que hay riesgo, eventos religiosos, deportivos, eventos políticos, donde miren que puede haber riesgo, retirarse, porque la vida es más importante y tenemos que cuidarla y cuidar a nuestras familias. Vamos a seguir vacunando, vamos a seguir trabajando cerca de la población, no nos cansamos, y le agradecemos, Jorgito, a usted y a su equipo por darnos esta oportunidad de poder hablar con la población y decirle que aquí estamos, que así como dice el doctor Paguada, no están solos, estamos en un solo esfuerzo para poder enfrentar esta pandemia, que vamos a vencer. Vamos a salir avantes. Saludos y bendiciones. Un abrazo fuerte, doctor López Benjamín, desde Santa Bárbara. Y a través suyo, usted lo decía, es nuestra obligación. Sí, pero hay gente que aun cuando sea su obligación, porque nos pagan, no hace bien su trabajo, y ustedes lo hacen bien. Ustedes lo hacen bien. Yo creo que lo que menos podemos hacer es agradecer esa amabilidad, ese cariño con que la gente de salud trata, en su gran mayoría, en un porcentaje altísimo, a la población que requiere de salud. Quienes trabajan en este tipo de actividades tienen que tener ese corazón y esa nobleza
para estar siempre, siempre con los más necesitados. Así que una vez más, a los doctores Ordóñez, Serrato, Paguada y López, que nos han acompañado la mañana de hoy, con ese éxito del fin de semana del vacunatón, les invitamos a que se vacunen, como nos han dicho nuestros expertos, nuestros profesionales de la medicina, quienes hemos tenido esta mañana de invitados. Ese éxito del vacunatón debe verse reflejado en el entusiasmo que tiene que tener la población y vacunarse. Más de 215 mil compatriotas el fin de semana, cuando la meta era 125. Y la vacuna contra COVID-19 no tiene color político ni color ideológico. Es un derecho que tenemos todos los hondureños y todos debemos de ser vacunados. Ojalá que el mayor porcentaje de compatriotas podemos estar vacunados para que al final juntos enfrentemos esta pandemia, que en países como los nuestros tiene efectos realmente lamentables. Se espera obtener entre agosto y diciembre alrededor de 9.5 millones de vacunas para inmunizar con dos dosis a 4.5 millones de hondureños del total de la población elegible. Asimismo, el cumplimiento de metas con primera y segunda dosis. En la quinta jornada de vacunación se ha alcanzado un 95% de efectividad. Conocemos los desafíos que las autoridades y la misma sociedad enfrenta ante esta temática. Por ello, hacemos un llamado a la conciencia de la sociedad a vacunarse, a no temer por este fármaco y dejar de lado cualquier duda o superstición que se tenga al respecto. Alejandra Rivera, Etel Valladares, Efer Guevara, continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, de nuevo, la gratitud a nuestros distinguidos invitados y a ustedes que nos ha visto y nos ha escuchado. Les decimos muchísimas gracias, muy buenos días, que tengan un excelente comienzo de semana y que Dios nos bendiga a todos. Tegucigalpa, déjeme informarle que se mantienen las condiciones relativamente estables, cálidas y secas en gran parte del territorio nacional. Hablamos de Tegucigalpa, nublados ocasionales, temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. No descartamos presencia de lluvias en horas de la tarde-noche. ¿Qué ocurre en San Pedro Sula? Aquí las temperaturas se van a mantener cálidas y secas, temperaturas máximas que podrían estar llegando hasta los 36 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas igual de cálidas de 23 grados centígrados. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas para este día en distintos sectores del país. En Choluteca, temperaturas cálidas de 35 grados centígrados y las mínimas de 22 grados centígrados con nublados ocasionales. Donde se mantiene el nublados ocasionales y el pronóstico de lluvia también es en la zona occidental del país, 32 grados centígrados las máximas y las mínimas de 21 grados centígrados. Nos trasladamos a otros sectores del país. En Roatán tenemos ingreso de humedad del Caribe hondureño, por lo cual no descartamos presencia de lluvias para este día, como también para la próxima jornada. Temperaturas máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 27 grados centígrados. Mientras tanto, en La Esperanza, máximas de 24 grados centígrados y las mínimas de 14 grados centígrados. Vamos a seguirle detallando a usted las condiciones climáticas para este día. En La Ceiba, 32 grados centígrados las máximas, mínimas de 23 grados centígrados. Y para Jotquicalpa, no descartamos algunas presencia de lluvias en horas de la tarde-noche. Temperaturas máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 22 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje. Déjenme informarle a todos los pescadores artesanales en el Mar Caribe de 1 a 3 pies de altura y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información en Hola Honduras.
Continuamos con más información en Hola Honduras a esta hora de la mañana y está completamente en directo nuestro compañero Walter Pérez aquí en la capital y Samuel Cuello en la zona norte del país, específicamente en San Pedro Sula. Nuestro compañero Walter está en estos momentos en compañía de la licenciada Ismania Platero, quien es defensora de derechos de los migrantes, porque hay una situación que está preocupando y es que Estados Unidos ha dicho que las personas que estén de manera constante yendo a Estados Unidos tengan un registro de que han sido deportados más de una vez, este país de América del Norte va a tomar medidas drásticas y es posible de que los mismos compatriotas centroamericanos que estén llegando a Estados Unidos de manera ilegal puedan quedar presos en este país. Walter, vamos con usted para que nos dé precisamente más detalles en compañía de la profesional de los derechos del migrante. Buenos días, una vez más un gusto saludarle. Gracias, compañeros. Ismania Platero, defensora de derechos humanos, me acompaña en estos momentos, ya que las medidas de Estados Unidos prácticamente se refuerzan esto en contra de los migrantes. Se está hablando que el gobierno estaría enjuiciando a los migrantes que quieran volver nuevamente a reingresar a este país. Si nos confirma esta información, Ismania. Así es, Estados Unidos ha tomado tres decisiones ahorita muy fuertes para frenar la migración ilegal. Una es la deportación expedita, que significa sacar los núcleos familiares y niños no acompañados, que no cumplen los requisitos para pedir el asilo político y que tendrán que salir de manera inmediata de los Estados Unidos. Ya se deportaron dos vuelos a México, hoy estaría ingresando otro vuelo a Honduras y además de esto ha dado también la orden de que todo el que fue deportado e intente volver a ingresar a los Estados Unidos será enjuiciado en ese país. O sea que las medidas para los migrantes prácticamente quedan truncadas, como decimos los hondureños, ante este anhelado sueño americano. Quedan truncados y no es tan fácil porque también se ha dicho que viene de América del Sur un éxodo de unos 25 mil migrantes extranjeros que ha puesto ya una alerta internacional, porque de llegar estos al territorio hondureño sería realmente catástrofe para Honduras, ya que no hay ni alimentos, no hay albergues donde tengan que permanecer y que no podrían salir o cruzar Honduras en un día. Tendrían que estar al menos unos 2-3 meses en el territorio nacional. Bueno, muchas gracias. Ismania Platero, defensora de derechos humanos, hablando sobre estos temas migratorios. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora. Retornamos con ustedes. Gracias, Walter. Buenos días. Precisamente vamos a continuar muy al pendiente de esta temática. Obviamente es alarmante y preocupante lo que pueda sucederle a nuestros hermanos hondureños que deciden pues ir en busca del mal llamado sueño americano. Nosotros, por supuesto, aquí en Honduras tenemos mucha más información y continuamos siempre con las noticias de vital importancia a nivel nacional e internacional. Ethel, con usted. Gracias, Efer. Así es, vamos a ir arrancando nuestra segunda hora de programación y esto es Honduras en 60 segundos. Presuntos secuestradores, integrantes de la banda delictiva Los Cáceres, fueron arrestados el pasado domingo 8 de agosto por el rapto de una menor de 10 años de edad, por quien exigían una suma de 20 millones de lempiras por su liberación. Una menor de 3 años de edad murió la tarde del sábado pasado tras caer de un taxi en marcha debido a que la puerta de la unidad no estaba bien cerrada, hecho suscitado en Tegucigalpa, en la capital hondureña. Por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar y porte ilegal de arma de fuego, la Policía Nacional reportó la detención de un sujeto. Se recibió una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencia 911 por parte de varios vecinos de la referida aldea, informando que un sujeto estaba agrediendo físicamente y amenazando a su madre y esposa.
Un total de 215.417 personas fueron vacunadas contra COVID-19 en el segundo vacunatón desarrollado entre sábado y domingo en unos 30 municipios de 7 departamentos de Honduras. La masiva jornada tenía una meta inicial: inmunizar 15 horas continuas a unas 125.000 personas. Así es, Felipe, muchísimas gracias por este resumen deportivo. La información obviamente no para aquí en Honduras. Samuel Cuello está completamente en directo desde la zona norte del país. Hubieron varios operativos durante estas últimas horas, específicamente el fin de semana, y los resultados de las mismas fueron la detención de varios ciudadanos en San Pedro Sula. Samuel, con usted para que nos dé este reporte. Buenos días. Así es, muy buenos días nuevamente, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV. Nos encontramos con el subcomisario Juan Sabillón. Él es el vocero de la Policía Nacional en la zona norte del país, ya que hay importantes resultados de algunas capturas, subcomisario, y también pues de personas que estaban realizando acciones flagrantes en contra de la ley. Usted nos explica un poco más. Muy buen día, teleauditorio de BTV. La Policía Nacional durante el fin de semana ha logrado importantes detenciones, algunas de ellas mediante la ejecución de órdenes de captura que iban por los delitos de maltrato familiar agravado. La persona detenida por ese delito es un señor de 48 años de edad, quien prácticamente mantenía en cautiverio a su señora esposa y a sus dos menores hijas, las cuales eran víctimas de maltrato físico y psicológico. E igualmente se han ejecutado órdenes de captura en este sector de San Pedro Sula en contra de personas que estaban pendientes con la ley por delitos como ser violación. De igual manera, en forma flagrante, nuestras unidades policiales lograron requerir en diferentes hechos a algunos miembros activos de grupos delictivos organizados como ser la Mara MS-13. Al momento de requerirlos, se les encontró en poder de armas de fuego, razón por la cual fueron puestos a la orden del Ministerio Público por suponer los responsables de los delitos de portación ilegal de armas de fuego. De igual manera, en Estados Unidos se le ha dado detención a una persona del sexo femenino de 25 años de edad. Esta ha sido retornada hasta nuestro territorio, ya que al momento de ser detenida en aquel país transportaba consigo a una menor de 2 años, la cual habría llevado desde el departamento de Olancho y con documentación falsa, haciéndose pasar como la mamá de la menor, razón por la cual al llegar a Honduras fue requerida y puesta a la orden del Ministerio Público por suponerla responsable del delito de uso de documento falso. De igual manera, nuestros agentes en las últimas horas en el sector de Choloma específicamente le han dado detención a una persona, ya que al momento de ser requerido presentó una licencia que al consultarla en nuestro sistema no existe, por lo cual se presume que es un documento falso, razón por la cual también fue puesto a la orden del Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de falsificación de documentos. Bueno, también al lado de estas operaciones se han dado diferentes operativos para que la gente en San Pedro Sula, en el Valle de Sula, respete el toque de queda, subcomisario. Mantenemos las operaciones de manera permanente, principalmente en horas de la noche, en lo que es diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula, precisamente para que se sigan respetando las medidas ya estipuladas por SINAGER. Muchas gracias. El subcomisario Juan Sabillón con esta importante información que se desprende de la zona norte del país, específicamente con los últimos resultados que ha dado la Policía Nacional en capturas. Además, también reiteran de que el toque de queda sigue en el Valle de Sula y la población lo debe respetar, ya que en todo caso tendrán ciertos problemas y posiblemente puedan pasar una noche en las Bartolinas de la primera estación. Con imágenes de Arwin González, a esta hora de la mañana yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, Samuel, gracias por este reporte. Hacemos una breve pausa comercial. No nos cambie porque al volver de la misma continuamos con más aquí en Honduras. Más de 5 millones de vacunas entre donaciones y compradas con dinero de los hondureños, señala el presidente Juan Orlando Hernández, ha recibido Honduras hasta la fecha, permitiendo la inoculación de más de 2 millones de personas. El último lote en llegar es de Pfizer, con quien se tiene un acuerdo de compra de más de 4 millones de dosis. Este total del contrato nos asegura 4.400.000
370 dosis en los próximos meses. Vacunas hay. Repito, vacunas hay. El gobierno está asegurando el acceso a la vacuna a todos los hondureños médicamente elegibles para recibirla, trayendo las vacunas y además organizando operaciones logísticas para llevarlas a todos los rincones del país. El acuerdo con Pfizer asegura la llegada continua de dosis contra el COVID-19 hasta el mes de diciembre para seguir con la vacunación de los hondureños, sostiene el presidente Hernández. La compra es un logro para el equipo que se encargó de negociar el contrato, porque en una época, cuando se dio, en ese momento era cuando no estaban vendiendo a ningún país, ni siquiera con dinero en la mano. Lograron este acuerdo que nos asegura dotación continua de dosis de aquí al mes de diciembre. El gobernante le pide a la población que se vacune todos los días con el mismo entusiasmo que lo han hecho en dos vacunatones realizados en 8 departamentos del país, logrando la inmunización de cerca de 3.000 personas. Yo le pido a la ciudadanía que no solo aprecie la oportunidad de que las vacunas estén disponibles, sino que se vacunen. Si algo aprendimos durante el exitoso vacunatón del fin de semana en las cabeceras municipales del Distrito Central, vacuna más cuidado, igual protección para todos. Bueno, hoy es el día que la Organización de las Naciones Unidas pues ha establecido para celebrarle a los pueblos indígenas, celebrar y también hacer conciencia sobre el respeto a sus derechos, el trabajo que se requiere hacer en distintas comunidades. Y nosotros conversamos, que está en vivo, vía Zoom desde La Mosquitia, la colega periodista, gran compañera universitaria y también pues una activista de los derechos de la comunidad misquita en, gracias a Dios, Juan Pravia. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atender nuestra entrevista. Muy buenos días, gracias Ethel y a todos los televidentes de BTV, somos todos, así que estamos ya listas aquí desde Puerto La Empira, nuestro bello departamento de Gracias a Dios. Bueno, Juan, tú vives allá y trabajas directamente con los derechos de pues, los hermanos misquitos. ¿Cuál es la situación? Coméntanos cómo ha ido avanzando pues estos diversos proyectos de apoyo a la comunidad en los que te has involucrado y como mujer indígena, como mujer misquita, ¿cuál es la responsabilidad a la que te enfrentas a diario? Gracias, en efecto, Ethel, y a todos los televidentes. El tema de los pueblos indígenas es un reto grande. Es un desafío, retos y muchas dificultades que cruzar. Cuando se trata del tema de los pueblos indígenas y afrohondureños, es un tema sumamente amplio. Y hoy, como 9 de agosto, quiero comentar un día exclusivo, un día enorme, un día bello por nuestra mosquitia hondureña. Quiero mencionar que no ha sido nada fácil la lucha. Cada día la lucha es indeterminante. Realmente toca un trabajo fuerte, muchas barreras que nos toca día a día estar pasando, y más como mujer, porque recuerden que estamos en una situación muy vulnerabilizados, en la cual el ser mujer, el ser indígena y el ser de un pueblo originario son tres elementos que sumamente ha limitado o limita para el desarrollo o para los temas de identidad cultural. Entonces sí, comentarle que no es fácil, no es muy fácil de llevar a cabo los procesos del tema del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, más con este tema de las mujeres. Las mujeres jugamos un papel sumamente importante desde la parte matriarcal de los pueblos indígenas, y el tema del empoderamiento y de lo que es también de nuestros ancestros, pero a veces las barreras, las limitaciones no nos ha permitido poder hacer más de lo que deseamos o hacer más de lo que se considera pertinente poder trabajar de lleno para el desarrollo con identidad cultural en nuestro país y por ende en nuestro departamento. Joan, ¿cómo le han hecho en relación a la pandemia? ¿Cómo le han hecho frente a ustedes? ¿Cuáles son las circunstancias a las que te has enfrentado tú como mujer, como madre, como miembro de una comunidad y también el resto pues de tus hermanos? Sobre la pandemia, perdón, casi que no sí, le escuché muy bien, estimada.
sobre el COVID-19. Ah, muy bien. Recuerden que la pandemia es una situación muy nueva para el país y el mundo entero, y no digamos el impacto difícil que se le da a los pueblos indígenas, a los sectores vulnerabilizados, ha impactado enormemente y que todavía las secuelas aún se vive de manera diaria. Uno, el acceso a una calidad de salud no la tenemos las poblaciones indígenas. Dos, nuestra ubicación geográfica no ha permitido que nuestras comunidades puedan tener acceso como debe de ser a los temas de salud como tal. El tema de las vacunas, creo que ha sido el último departamento en poder recibir estas vacunas por lo mismo, por esta misma ubicación, por estas barreras de acceso, por esta. Y además también quiero mencionar, Éter, no quiero ser exagerada, pero sí realístico. Cuando se trata del departamento de Gracias a Dios, es como un departamento que trae más gastos y no inversiones, como en su momento. Sin embargo, es el departamento más rica, más biodiversa del país, y nos han tenido relegados. Somos prácticamente la sobra del resto de las ciudades del país, lamentablemente, siendo esta esencia nata que tenemos, el patrimonio cultural, con tres pueblos originarios en este bello departamento. Así es, son aproximadamente unas 2,000 comunidades en todo el país y parte importante está en el departamento de Gracias a Dios, como lo mencionas. Es un departamento diverso, es un departamento con mucha riqueza natural, cultural. Joan, para ir cerrando, ¿cuál es tu perspectiva, el mensaje? Sabemos que Elsa Ramírez, la escritora, esposa del periodista Ramírez, que fue galardonado con el premio Álvaro Contreras, está escribiendo sobre ti en un libro sobre mujeres indígenas y pues en general que le hacen frente, ¿verdad?, la adversidad de nuestro país. ¿Cuál es tu mensaje para otra mujer indígena, para una Maya Chortí, para una Lenca, para una mujer Tolupán, para todas las que estamos pues atravesando circunstancias adversas en nuestro país? Como cierre, me gustaría saber tu opinión. Gracias, Ethel, y a todas las que ven. Solamente yo quiero mencionar a mis compatriotas, a mis hermanas indígenas, que nunca claudiquemos, que siempre estemos enfrente de la lucha en defensa, promoción, conservación de nuestra identidad cultural. Somos muy amenazadas en muchas ocasiones, muchas veces tocamos intereses de las personas que no les gustan y también muchas veces nos quieren ver caer, pero eso no debemos de permitir. No es fácil, pero tampoco es imposible. Está en nuestras manos a seguir promoviendo, a seguir cultivando, a seguir reflejando al mundo que las mujeres indígenas del mundo tenemos capacidad, tenemos inteligencia, tenemos tacto, tenemos creatividad, el dinamismo de poder tener esta esencia de la cultura. Y somos los llamados, más como mujer, pilar fundamental en la sociedad para los cambios trascendentales y el desarrollo de nuestros territorios. Yo invito a toda nuestra población indígena, a los que nos ven también, esté en nuestras manos nuestra gobernanza indígena, porque un pueblo sin gobernanza indígena no somos un pueblo. Un pueblo sin cultura no es un pueblo indígena. Entonces, hoy, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que todos los días debemos de llevar enfrente, que somos cultura viva, que somos esencia de este país, que somos la máxima representación de este país, independientemente de la exclusión que nos haga, siempre debemos de manejarnos con la frente en algo alto, orgullosamente indígena, independientemente de la discriminación, de la exclusión, de las palabras peyorativas que nos tratan. Eso no nos haga sentirnos mal, que eso nos dé más fortaleza. Y ante todo, el llamado a la unidad. Al final, gracias. Todos somos Honduras. Así todos es. Somos uno, como decía Tony, nuestro buen cantautor. Tony, se me olvida el apellido. Unidos en una sola lucha, somos la esencia de Honduras. Y hago el llamado también al Estado, a las autoridades, a las instancias, que no se olvide de estos sectores que ocupa el 20% del país. 9 pueblos indígenas y hondureños de Honduras. Somos también el país multicultural, plurilingüe, y que eso no nos excluya, que nos mantenga siempre presente como una historia para nuestra Honduras y el mundo.
Totalmente. Gracias, Joan. Gracias por compartirnos ese mensaje también en tu lengua materna, en tu lengua que te define, que te hace orgullo nuestro y un tesoro invaluable para el desarrollo de nuestra sociedad. Pues me despido, que tengan un fabuloso día ya en Gracias a Dios. Te mando un abrazo y el respeto de siempre. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Ethel, y muchas gracias a todos los que nos ven. No dejen de seguir, que nuestros pueblos indígenas es historia, herencia de nuestro país. Así es, Cultura Viva. Gracias a Joan Pravia desde la zona de Gracias a Dios. Es importante pues destacar el trabajo que realizan todos los activistas en pro de las comunidades indígenas en todo nuestro país y hacer conciencia. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Hola Honduras. Compra 23.72 lempiras, venta 23.89 lempiras. Precio del euro en la banca hondureña, compra 26.77 lempiras, venta 29.78 lempiras. El cáncer de próstata, una glándula del tamaño de una nuez que produce líquido seminal. Algunos tipos de cáncer de próstata se desarrollan lentamente. En algunos de estos casos se recomienda hacer un monitoreo. Otros tipos son agresivos y requieren radioterapia, cirugía, terapia hormonal, quimioterapia y otros tratamientos. Hoy en Hola Honduras te contaremos la importancia de conocer algunos signos del cáncer de próstata. Así es, un tema muy interesante el que desarrollar esta mañana aquí en Hola Honduras. Junto con Efer Guevara le damos la bienvenida al doctor Rolando Antunes. Vamos a hablar de los síntomas, la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Granita, buenos días, licenciado. Bueno, la verdad es que, como dijeron en la introducción, la próstata es una pequeña glándula de una forma de nuez, de avellana más que todo, que está ubicada justo adelante y hacia afuera de la vejiga urinaria. Es importante conocer el cuadro clínico de la hiperplasia prostática, sea benigna o maligna, porque eso nos va a ayudar a un tratamiento precoz y evitar una complicación mayor. ¿Cuáles son los síntomas en sí? Número uno, una micción más frecuente, lo que se llama poliquiria, que se caracteriza por estar orinando bastante seguido y en pequeñas cantidades. El paciente refiere que va a orinar con bastante frecuencia, pero orina con dificultad, siente como un ligero esfuerzo de la orina para salir, y orina poquito, queda goteando después de la micción, refiere que la ropa interior se le humedece, y esto sucede tanto de día como de noche. Mucha gente menciona lo que pasa de noche, pero eso pasa a las 24 horas del día. Es importante saber también que la próstata, básicamente la función que tiene la próstata es producir un líquido lechoso que los ayuda a alimentar a los espermatozoides mientras están dentro del cuerpo de la mujer. Okay. Pero cuando rebasamos los 40 años, por decía que le interesa el tema, hay que comenzar a hacer estos exámenes. Okay. Hay tres tipos de exámenes: examen sanguíneo y examen de. Básicamente, aquí tenemos dos: el antígeno prostático específico y el examen físico que hace el médico. Doctor, esto es como el cáncer de seno en las mujeres, que hay que hacerlo con bastante frecuencia el chequeo para evitar cualquier anomalía. Después de los 40 años, preferiblemente cada 6 meses. Muchos varones, por la situación mental del machismo. Y de la manera que, en que se que hace el nuestras examen, madres y nuestras tías y nuestras abuelas no se inculcaron. Sí. Insisto, somos machistas las mujeres que los hombres. Sí. A los hombres no nos gusta ir al médico a hacer un examen de próstata. A mí me ha tocado que llega paciente, se sonríe y me dice: doctor, quiero que me haga examen. Y no dice qué quiere. Ajá. Y yo le digo: ¿pero qué es lo que siente? Usted empieza a decir lo que siente. Entonces, bueno, mira tal cosa. Pero es algo sencillo, no es de tenerle miedo. Se hace con el primer dedo. La próstata tiene una la contextura es más o menos como cuando uno
Bueno, así nos enseñaron en medicina a hacerlo. Yo lo hago de otro, con otra cosa. Como que uno toca aquí. No es ni muy duro ni... Hágale para que sea. ¿Esto de aquí? Sí, aquí, más acá. Ajá. Pero cuando la... O sea, que es un poco suave. Sí. Pero cuando la próstata se hipertrofia, como es de tamaño, ya se siente un poquito más durito, duro, como cuando aprieta fuerte. Ahí usted, como médico, entiende que algo no está bien ahí. Algo no está bien. Aparte de eso, principalmente con la... Cuando hay lesiones malignas, se sienten pequeños brumos. O sea, como... Usted está tocando algo suave y de repente siente como algo durito, después suave, después durito. Entonces uno dice, esto podría ser un sal de próstata o el inicio de un sal de próstata. Entonces el mundo manda a hacer unos exámenes que se llaman antígeno prostático específico, perdón. Lo cual nos va a indicar si el paciente está normal, el antígeno prostático específico nos va a salir abajo de 4. Aparte del síntoma que nos mencionó usted de... ir al baño o orinar de manera... bastante frecuente. Bastante frecuente, pero en pocas cantidades la orina. ¿Hay otros síntomas, doctor? ¿Algún dolor de repente, algún malestar? ¿O se identifica básicamente Hay un gran malestar que se produce en la pareja. ¿Por qué? Porque la prostatitis produce... ya no se llama impotencia sexual, disfunción eréctil. Ah, ok. El paciente... logra tener erecciones no con tanta firmeza. Okay. Y la duración de la erección es bastante corta. Entonces incluso mucha mujer, pues yo he tenido dos casos de pacientes que han llegado y me han dicho: doctor, pasa esto, esto y esto con mi esposo. Démele una sildenafil, una receta para sildenafil. Yo digo, porque venga, hablamos con él, si es posible lo revisamos. Si no, pues simplemente con la anamnesia, o sea, con lo que uno pregunta, uno dice, ah, tiene esto, podría tener esto, y uno da un tratamiento. La mujer se queda más que el hombre. Sí, por ese aspecto, por obviamente. Ese. Sí. Ahora bien, sáquenme de una duda, porque sí, no sé si ustedes lo han escuchado mencionar, yo en reiteradas ocasiones, o lo que dicen muchas señoras, que el hombre que tiene una vida sexual muy activa, puede a cierta edad tener problemas de la próstata. También decían cuando yo estaba más hipote, pero estoy hipote todavía, que tener relaciones de pie provocaba problemas prostáticos. Ni una cosa ni la otra. Mitos completamente errados. Más aún, yo les voy a decir algo. El hombre promiscuo que le llaman. El hombre con vida sexual altamente activa garantiza tener una larga vida sexual. ¿Por qué? Porque el sexo es como correr. Usted deja de correr... Y cuando quiere correr, se cansa rápido, corre un poquito y se para. Entonces el sexo así es. Parece irónico. Hay gente que dice, no, es que como yo tuve una vida sexual activa bastante, cuando estaba joven, entonces ya, ligerito. No, el sexo es contrario a lo que el 99% de la población piensa. Entre más se hace, más se ríe. Bueno. Mire, esa es una duda porque yo creo que todos hemos escuchado ese mito, ¿verdad? Todos alguna vez hemos escuchado ese mito. Ahora bien, ¿puede un joven... padecer de problemas de la próstata sin necesidad de que tenga 40, 50 años? Bueno, la verdad es que la próstata, como mencioné antes, pues su función es producir una sustancia lechosa que va nos ayuda a lubricar para el paso de los espermatozoides, del esperma durante la eyaculación. Bueno, forma parte en sí del líquido seminal y... nos ayuda un poco para el placer sexual. Pues en algunos países se produce estimulación prostática parte de la mujer hacia el hombre, pero es muy, muy raro que una persona menor de que de 30, 35 años tenga problemas prostáticos, al menos que haya sufrido algún trauma, un accidente violento. Algunas personas que practican deportes de contacto podrían tenerlo por lesiones continuas, por impactos continuos en la lesión genital. Pero... por otra causa no creo que haya... Ahora, doctor, ¿el tratamiento para cuando una persona, un varón, tiene problemas en la próstata? Cuando tenemos hiperplasia benigna, perdón, el tratamiento es médico. ¿Qué es lo que llama tratamiento médico? Con medicamento. Okay. Cuando ya tenemos una hiperplasia prostática maligna, lo que se le conoce comúnmente como un cáncer de próstata, al inicio pues se combina medicamento con algún tipo de reacción, lo que llamamos quimioterapia, que es medicamento. Cualquier tratamiento con medicamento es quimioterapia. Y la radioterapia,
¿Y pues, para qué? Para aislarlo, para reducirlo. Y en muchos casos con esto reacciona, en otros casos hay que ser un poco agresivos y eliminar la próstata. Hay que tomar en cuenta también que hay unos procedimientos que se llaman que se dilata la próstata porque el paso de la orina es llega a ser cero. Uh-huh. Entonces hay unos dilatadores que se meten por la uretra. A los varones que no se quieren hacer el examen de próstata, que le tienen miedo a este dedo, imagínense que otros dilatadores pueden ser de este tamaño, uh-huh, de este grosor, ya lo grande. Uh-huh. Y eso va por dentro del espacio por donde sale la orina. Correcto. Imagínense el dolor. Mire, yo una vez miré a un doctor que desgraciadamente nos abandonó hace unos 4 o 5 meses a hacer esto en el hospital de escuela. Empezó con uno que parecía como la parte de adentro de una piscina, así de delgadito. Bueno, solo imaginarlo, doctor, a uno le causa. Y fue aumentando y aumentando. Y yo miré en el rostro, esa pimpota de la piel de gallina. ¿Sí? Miré el rostro del paciente cuando iba como por el. No recuerdo la numeración, creo que llegaste como hasta 7. Uh-huh. Pero cuando miré que agarró aquel coso grande, bien grueso, casi como el grosor de mi dedo, yo mejor me fui. Sí. Doctor, tenemos que despedirnos. Vamos a seguir hablando de este tema. Ya me causó eso hasta así, sentí. Sí, no. ¿Dónde lo podemos encontrar rápidamente? Y la próxima semana seguimos abordando este tema. Bueno, pueden llamarme al 9503-4009 para citas, para una consulta. Nosotros no tenemos, bueno, yo en particular no tengo ningún problema para contestarlo. Pueden mandar sus preguntas por WhatsApp al mismo número y estamos a la disposición para lo que quieran. Muchísimas gracias al doctor Rolando Antúnez. Nos despedimos por hoy, Efer. Así es, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes también, amables televidentes, por acompañarnos. Será hasta mañana en punto de las 6:45. A esta hora de la mañana aquí en BTV quedan, por supuesto, con la compañía de nuestros amigos de Café Caliente. Bendiciones. Hasta mañana.